Yo quisiera, por favor, que den ustedes la bienvenida a una persona que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para estar con nosotros esta noche y ofrecernos sus canciones. Basta el nombre. Señoras, señores, por favor, recibamos a Isabel Pantoja. Y con tu permiso, Isabel, también quisiera recibir y dar la bienvenida pues, a un montón de compañeros nuestros. Ya los ves que están ahí, justamente por tu presencia. Gracias. Por tu presencia. ¿Qué tal va tu corazón herido? Muy bien, cicatrizando. Tú has dicho, alguna vez te la he leído, y no hace mucho tiempo, algo así como que a ti te gusta que te vengan dando la cara, ¿no? Que te vengan de frente. Sería lo más bonito, sí. Ya. Yeah. Lo más leal. ¿No ocurre siempre? No, casi nunca. ¿Cómo te vienen? Escondidillos. ¿Y tú los ves venir o las ves venir? Casi o... siempre, no, nunca. ¿Sí? Nunca se ve venir a todo el mundo, pero trata una de que, no sé, de analizar a esas personas que se van acercando a ti y tratas de conocerla. Alguna vez, pues, te equivocas. ¿Y te escondes? Pero eso es cosa de humanos. Cierto, afortunadamente. Sí. ¿Y te escondes mucho? No, no me escondo, estoy en mi casa. También has dicho algo así como que a veces te sientes sola o estás sola en algún momento. Bueno, sola nunca me encuentro, porque afortunadamente tengo una familia a la que quiero muchísimo. Tengo a mi hijo, que es mi motor, afortunadamente. Tengo... pues a este público, que gracias a ellos te dan fuerza para seguir en esta profesión que tan dura es. Tengo muchos amigos que me quieren. Isabel, ¿tú alguna vez te ha hecho una pregunta de esas que hacen los niños? ¿Te ha preguntado alguna vez por qué? Sí, casi todo el día. Pero la respuesta que tengo... pues no me sirve, no me sirve. La mayoría, ¿no?, de las respuestas que yo misma me doy, no me sirve. Trato de ir por la vida lo mejor que puedo, lo mejor que me puede permitir mi propia vida, y me va bien, afortunadamente. ¿Pesa mucho la historia de una persona? Muchísimo. ¿Hasta el punto de hacerte inclinar a veces los hombros? Bueno, si hay que inclinarse, se inclina una, por supuesto que sí. No lo he tenido que hacer mucho, no lo he hecho nunca, la verdad. Pero si hay que hacerlo, pues sí. Hay que ser humilde. Y yo lo llevo muy a gala. Soy una persona bastante humilde. Bueno, pues, pocas personas se atreverían a afirmar en tu lugar, tu situación... eso que acabas de decir, soy una persona bastante... Sí, humilde. Afortunadamente sí. Y me siento muy bien conmigo misma, siendo así. ¿Te gustaría que inventaran una goma de borrar que pudieras comprar en cualquier parte o que alguien te regalase? Una goma de borrar con la cual podría desaparecer tu historia, sin eso querer decir que tu historia sea mala ni nada de eso, sino esa historia que a veces pesa. Yo simplemente borraría una fecha. Nada más. Ya. Lo demás no, porque entonces sería muy triste pasar por la vida sin dejar huella en alguien, en alguna persona, en tu propia familia. No sé, yo solamente borraría una fecha. Esa fecha estuvo escrita con sangre, supongo, ¿no? Sí. Después supongo, estuvo escrita con muchos colores. ¿Cómo está escrita esa fecha ahora? No sé, volver atrás, Jesús, que llevo tiempo para
estar como estoy ahora, contenta, feliz, a gusto estando contigo en tu programa. Gracias. No sé, recordar aquellos momentos, yo pienso que ya es muchos años los que han pasado. Uh-huh. Y me gustaría que me preguntaras otras cositas. Más alegre de hoy día, de ahora. A tu gusto, a tu gusto. Porque no me quiero poner triste, la verdad. No te pongas triste. Sí, pero es que esa fecha es muy triste para mí. Uh-huh. Bueno, y no me gustaría. Pero hay fechas que se pueden al final escribir con trozos de alma. Es decir, y no tienen por qué ser, son tristes. No, pero esa no. Esa nunca. Esa no. Esa no. Esa no. Esa no. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? ¿Te parece una pregunta alegre? Ay, maravillosa. Sí. Porque realmente lo mío es cantar. Ajá. Yo no sé, no sé por qué. Es normal, sí sé por qué. Porque hablo poco. Y claro, es normal que tú en tu programa quisieras que charlara un poquito contigo, me parecía maravilloso. Pero lo mío realmente es cantar. Yo soy cantante. Yo no soy una persona que hable ni que esté acostumbrada a hacer muchas entrevistas. Entonces, te voy a decir lo siguiente, creo que nos vas a cantar. Pues voy a cantar esta Igual que tú. Igual que tú. Y sí, te recuerdo. Bien, y entonces yo ahora voy a decir, eso será después de que hablemos en estas sillas, y entonces te voy a no despedir, sino a decirte hasta luego de la siguiente manera, a ver si a ti te gusta. Señoras y señores, volverá con nosotros Isabel Pantoja, cantante. Muy bien, gracias. ¿Te parece bien? Venga, medio por aquí. Y ahora, vamos a lo que les ofrecí también al principio, y es la presencia en este escenario con sus canciones de Isabel Pantoja, cantante. Ahora, antes no habían entrado todavía, pero aquí tienes tus 12 amigos de esta noche, entre los muchos amigos que tienes esta noche. Muchas gracias. Isabel Pantoja. Gracias. Del vientre de Andalucía, aspirando el perfume de los romeros, despertando a la vida. Igual que tú, he pisado la hierba de la vereda y he corrido a la grupa de mi caballo, persiguiendo a una estrella. Igual que tú, me escapé una mañana cruzando la brisa del mar, intentando encontrar esa gloria que está más allá, compartiendo mi noche vacía con la soledad. Igual que tú, deshojando en la arena una copla que me hace vibrar, disfrazando de luces el miedo que me hace temblar, y dejando jirones del alma en cada rincón, para luego volver, para luego volver. Desgrané de su abrazo mis primaveras, escuchando el silencio de las encinas bajo una luna llena. Igual que tú, por camino de marzo y locura me quise marchar, y al acorde de alguna guitarra me
puse a cantar, sin pensar que la gloria se puede ganar o perder. Para luego volver, para nunca
los años, de tantos años, no te olvidé. Y desvelé mi sueño cada noche. Intentando olvidarte, y a pesar de los años, de tantos. Un honor siempre tener a Isabel Pantoja en un programa de televisión. Gracias por ello.